Bueno, pues estamos en el 26 de julio de Artemisa por primera vez en un playoff y lo logra uno de los mejores zurdos que ha dado el béisbol cubano, sin dudas, con una hoja de servicios amplia y ha debutado por todo lo alto. Pero Renier también tuvo que ver con los inicios de Yulieski, que él mismo de la, haga la anécdota. Pues ya que tú me haces cada cosa a mí. Bueno, yo transmití en la COC en el año 97 y debutaba Yulieski. Y yo no recordaba bien el primer juego que lanzó Yulieski en series nacionales. Fue en este estadio y ante Industriales. El primer juego como abridor en series nacionales sí fue aquí contra Industriales, en una serie nacional en el 97-98, como mismo usted está diciendo. Yo pensé que tú habías ganado ese partido. Cuéntame bien la historia de cómo fue ese encuentro. No, en ese juego piché 7 innings, dejé el partido 4-2 y después en el octavo el equipo Industrial empató el partido. En el octavo nos empataron el partido y no tuve decisión. No fue la primera victoria mía en Serie Nacional. La primera victoria mía en Serie Nacional fue contra los Metros en San José de las Lajas de Relevo. Entonces ya sabemos que en este estadio dejaste ganando en 7 innings contra Industriales el primer partido que iniciaste y vas a dirigir tu primer partido también en playoff. Sí, ahora sí, un momento único igual en el béisbol, primera vez en un playoff, como dijo antes, primera vez en un playoff el equipo Artemisa, y creo que más que orgulloso de estar aquí frente a los muchachos, que creo que el mérito es todo de ellos, que son los que se han ganado el respeto de la afición y han dado lo mejor de sí en esta serie nacional. Yo no tenía conocimiento de tu experiencia como director, solo había escuchado que habías ganado las provinciales, pero las redes sociales, todo el mundo pedía a Yulieski González, todos los artemiseños. No los hiciste quedar mal, por primera vez están en un playoff. Pero te voy a dejar con Evian, porque yo me voy a tener que desplazar, porque yo voy a estar en el estudio, así que te voy a dejar con Evian en esta entrevista. Muchas gracias. No, gracias. Eso no se lo cree nadie, que usted está así y después sale en el estudio. Pero bueno, yo creo que hay cosas interesantes aquí. Tiene un precedente y fue la dirección con Alquízar. Dos temporadas que ganaste, pero lo curioso es que dirigiste y pichaste. ¿Cómo fue eso? Sí, los dos años que dirigí el equipo Kisa en la provincial, los dos años estuve como lanzador también y tuve las dos experiencias de esa director y los dos años tuve la suerte de quedar campeón en las dos temporadas, pero bueno, traté de aportarle a los muchachos también la misma experiencia de uno lanzando en la provincial y ahí para ayudarlos para que saliera lo del campeonato. Si te lo hubiesen permitido, ¿también te hubieses atrevido a lanzar y dirigir aquí en la Serie Nacional? Bueno, ya digo, ya este año piché en la provincial, ¿entiendes? Pero también hay que prepararse también. No es lo mismo una Serie Nacional que una provincial. Es un poco más difícil y un poco más complejo. Pero bueno, yo nunca he tenido problemas en el brazo lanzar. Pero creo que no me hubiera atrevido. Ya son años, llevo 3 años, casi 4 años sin lanzar en la Serie Nacional. Y no es el mismo nivel de una Serie Provincial que una Serie Nacional. Yulieski, hablando de este equipo de Artemisa que tú recibiste, hubo una renovación tremenda, 15 novatos, 14 novatos, y en una temporada como esta, con tanta inexperiencia, siempre dijiste que ibas a buscar mejorar, pero Artemisa tenía el lugar 14. ¿Pensaste que se podía lograr una clasificación? Sí, desde el primer día del entrenamiento nosotros le tratamos de cambiarle la mentalidad a los muchachos. Es como dice Bian, que al final teníamos 14 o 15 novatos en el equipo, tenemos, pero creo que también tenemos la base del equipo, que es un equipo que llevaba jugando 6 años juntos, 5 años juntos, y todavía no habían dado ese salto en la Serie Nacional con peloteros de calidad que bateaban, sabían hacer las cosas en el béisbol. Lo que creo que tratamos desde el primer día, el cuerpo de dirección completo, fue tratar de cambiar la mentalidad, que ellos sí podían, y nada, son peloteros, como te dije anteriormente, que tenían resultados en la Serie Nacional, y tuvimos de darle esa confianza y ponerle que dieran lo mejor de sí en cada partido, y creo que eso ahí es donde está el resultado. A todos nos parece fabuloso que se juegue de noche, pero también es otro reto para este equipo. Aquí hay peloteros que nunca han jugado de noche. Sí, eso es un reto para nosotros también. Al final hay muchos peloteros aquí que, como los mismos 14 novatos, nunca han jugado de noche, y hay peloteros que tienen 3, 4 series también que nunca han jugado de noche tampoco. Pero bueno, nada, otro reto más que tenemos que vencer y a seguir dando lo mejor de nosotros. Nos toca, vamos a ir peleando, que es lo que toca. Para los que no conocen a Yulieski, director, ¿cómo te caracteriza? Cauteloso, te gusta el toque, juega al batazo, ¿cómo hacerte, Misa? No, según la circunstancia del juego de pelota, hay momentos en el juego de pelota que lleva el toque bola, pero hay momentos que no, ¿entiendes? Según como te vaya diciendo el juego de pelota es el que te va diciendo, y nada, cauteloso, a veces entre comillas, pero también me gusta correr, me gusta ser un poco agresivo, y nada, como te dije, el juego de pelota es el que te va diciendo cómo puedes ir dirigiendo. Bueno, estuve por Alquízar y te quieren hacer un monumento. Me imagino que eso te está pasando en todo el territorio artemiseño. ¿Has recibido ese cariño de la gente? Es más,
digamos, más fuerte ahora o cuando pichaba? Porque ha tenido dos vivencias muy positivas. No, bueno, creo que eso es el fruto que uno ha sembrado como ser humano y como persona. Creo que es lo principal. No es el atleta, sino la persona que tú creas. Y me parece que eso es lo que respeto a la afición ahora que me he ganado. Me quieren lo mismo en Arquiza, que es el por una tarde uno, que me adoran ahí, igual que en esta provincia, que hasta ahora ha dado lo mejor de mí, ¿eh? En lo que es la Serie Nacional como director. Pero bueno, nada, el cariño, más que agradecido con el cariño que me han dado todo ellos. ¿Y qué le decimos? ¿Artemisa cumplió? Bueno, vamos a luchar por eso y vamos a seguir peleando por eso. Aquí no hay enemigo pequeño, y creo que si nosotros llegamos al lugar que clasificamos y lo logramos, creo que podemos lograr grandes cosas, y los muchachos están preparados para lo que toca. Juego de pelota es el que dice la última palabra, pero tengo la confianza y la fe del mundo en el equipo de pelota y en los muchachos que dirijo. Independientemente del resultado, muchas felicidades. Gracias, hombre. Gracias.